Muy buenas chicos, os traigo la siguiente noticia. El próximo día 23, sí, 23 de octubre de 2018, tendremos mantenimiento programado para PlayStation, ¿vale? PlayStation Network, recuerden Estará afectado PlayStation 3, PlayStation Vita y también PlayStation 4. Y este mantenimiento, como otro mantenimiento, concretamente este del martes pasado, duró varias horas. Primero, duró una hora y después el otro duró unas 5 o 6 horas. Es decir, en el mismo día hubo dos parones. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente el martes haya dos parones, tres, uno, de uno o más suele haber. Entonces ese día va a ser, pues, complicado conectarse, crearse una cuenta. Es decir, todo esto va a estar parado, todo este servicio va a estar totalmente inoperativo durante una hora, dos, tres, seis, diez, no se sabe. Pero si tenéis problemas, ya sabéis que no es de vuestra consola, no han trombido nada, sino es simplemente por PlayStation Network que está de mantenimiento. Y usted dirá, ¿por qué otra vez mantenimiento? Nosotros vemos los detalles y dicen que va a implementar mejoras, ¿vale? Implementación, mejoras, como por ejemplo fue la última mantenimiento de esta semana. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya llevamos mucho tiempo con PlayStation 4, concretamente desde que salió un día antes nosotros la compramos y desde la versión 1 estamos actualizándola y siempre suele ser de la misma manera. Mantenimiento, el mismo día. O dos tres días después llega una actualización, como ya os dije la semana pasada, con el mantenimiento de esta semana, que uno o dos días llegaría la actualización y correcto, llegó la 6.02 y posiblemente llegue otra versión nueva. Esto cae el 23 martes, pues sería posiblemente miércoles jueves de la próxima semana tendremos una nueva versión de la consola. ¿Qué es lo que traería? Pues no se sabe, sino posiblemente sea algún que otra mejora. De errores que está dando O bien eh, Algunas opciones ocultas que tenía la versión 6.0 Que todavía está ahí Sin activarse, como por ejemplo El cambio de ID, que este lo tiene ahí pausado O por ejemplo, puede ser Playstation Now en más países De momento no se sabe nada, que es lo que traería la actualización Lo que sabemos es que el día 23 Tenemos pues Un mantenimiento Y uno o dos días llegaría una actualización Si no llega Es bueno porque esa actualización que está pendiente está teniendo problemas y al fin no lo van a echar, ¿vale? Esos días. Sino van a testearlo más y pasaría a las dos semanas siguientes. Es decir, dentro de 15 días, a partir del día 25, llegaría una nueva versión. Suele pasar esto. Después del mantenimiento a los dos días, una nueva actualización. Si no llega, a las dos semanas tenemos actualización. Porque está teniendo problemas esa versión vale internamente y para no lanzarlo y acabar con muchas consolas muchos problemas pues lo aplaza más o menos suele tardar 15 días siempre es así nosotros lo hemos actualizado como comentante antes desde la primera versión siempre durante más estos cinco años actualizándola siempre y siempre ha sido el mismo eh, modo operandi vale el mismo modo opera siempre PlayStation Network pues nada chicos espero que haya gustado este vídeo de que ha ayudado bastante podéis suscribiros podéis activar la campanita ya sabéis, su like y nada, nos vemos, Os podéis comentar lo que ustedes queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.